Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a un diálogo libre aquí en Canal 8 Click TV, pidiendo disculpas, pero ya estamos listos para empezar nuestra entrevista el día de hoy. Nos acompaña el señor Agustín Echetemoche, él es alcalde del distrito de Vice y además es candidato por el movimiento local Somos Vice. Vamos a conversar con él, pero antes tengo en mis manos ya lo que ha salido en el transcurso de este fin de semana. Las encuestas de Luna Consultores y además de Ipsis Perú. Tenemos interesantes datos estadísticos que de alguna forma muestran cómo se viene desarrollando la política en nuestra provincia y que de alguna forma debe ponernos a la reflexión. No podemos seguir entercados pensando que todo va bien. Las encuestas son números que nos ayudan a buscar la fórmula. Cómo acercarnos más a las familias techuranas para tomarlos en cuenta. Algunos los van a tomar en cuenta, otros dirán que son pagados y al final no saben a tal vez escuchar los números estadísticos. En el tema de la aprobación de esta actual gestión, tenemos que lo aprueba un 35.4%. La desaprobación pasa al 55%. Punto 8. Ahí está la evaluación de la gestión del alcalde, señor Bernardo Pazón Nunura. ¿Por qué lo aprueban? El motivo de aprobación dentro de ese 35.4%. Uno, por la buena gestión que está haciendo obras, tiene un porcentaje del 13.9%. Percibe entonces la gente que está haciendo obras. ¿Ha hecho alguna obra importante en mi barrio? Un 2.7%. Cuenta con un buen equipo técnico, un 0.4%. Está cumpliendo con lo que prometió, solamente lo aprueba un 0.9%. Está luchando contra la corrupción, 0.4%. Se identifica con el pueblo, un 7.1%. Y todo esto suma el 35.4%. ¿Por qué no lo aprueban? La gente. Tiene un no hace nada, no hay obra, un 37.6%, una cifra muy alta, por cierto, ¿eh? Existe corrupción, un 0.9%. Bien, estos son algunos de los números que tenemos de esta gestión y que lo vamos a seguir dando a conocer luego. Con ustedes tenemos, por ejemplo, la línea de aprobación y desaprobación. En abril del 2011 entró con un 48.8% de aprobación, con un 30.5% que no aprueba su gestión. Luego, en agosto del 2011, subió su aprobación, creo que es uno de los puntos más altos que ha tenido, 59.1%. De ahí 57.5%, en diciembre del 2011 comienza a bajar, de ahí en agosto del 2012 baja un 37.5%, de ahí en agosto del 2013 un 33.3%, diciembre vuelve a subir 40%, en febrero 45.1% y en abril vuelve a decaer con un 35.4%. Y la desaprobación se perfila como la más alta en este mes de abril de 2014. Muy bien. Luego estaremos con más datos que lo vamos a dar a conocer para que todos ustedes conozcan de la política que se vive en nuestra provincia de Techura, que son varios los datos que son de mucha importancia. Hoy, como ya lo indiqué antes, me acompaña el señor Agustín Eche, él es alcalde del distrito de Vice, pero hoy llega como candidato a la reelección de Somos Vice, con Somos Vice. Buenas noches, señor Agustín, bienvenido al programa, ¿cómo está? Sí, muy buenas noches a toda la amable audiencia televidente, agradecerte a ti, Jorge, por la invitación. Estamos acá para hacer un diálogo, transmitir mi saludo cordial y fraterno a cada uno de nuestros ciudadanos de la provincia y de nuestro distrito de Vice. Bien, vamos con su hoja de vida porque es importante que la gente conozca quién es el señor Agustín Eche. He tratado de sacar la información que está colgada en el Jurado Nacional de Elecciones y
Bueno, tengo varios datos interesantes. Por ejemplo, usted ha pasado por el partido Aprista, Obras más Obras, y ahora está en Somos Vice. ¿Cómo se generan estos cambios? ¿Por qué? Creemos que, como todo ciudadano, tenemos un derecho siempre a la participación de las actividades democráticas. En una oportunidad fui invitado por el partido Aprista para participar en las elecciones municipales, en la cual, como buen ciudadano, accedimos a esa participación. No estamos inscritos dentro del partido Aprista, fuimos como invitados a participar de esta ley electoral. ¿Usted tiene bastante acercamiento con el partido Aprista o ya no? Yo casi nunca he sido partidario de partido Aprista. Ya. Se me presentaron los directivos de aquel entonces para participar y, bueno, como ciudadano accedimos a este tema de esas elecciones pasadas, ¿no? Ese fue en el año 2006. Luego está como en el 2010 con Obras más Obras, que logra... ¿Cuánto quedó cuando fue como por el partido Aprista? ¿Con cuánto porcentaje? Quedamos un porcentaje, ocupamos el tercer lugar. Tercer cuando ingresa como alcalde, ¿con cuánto porcentaje ingresa? Nosotros en esa oportunidad participamos 5 candidatos y antes de darte el porcentaje, de igual manera nuestro movimiento Somos Vice estuvo luchando por la inscripción ante el Jurado Nacional. A último momento no logramos como movimiento distrital. Tuvo que verse una alianza con el movimiento Obras más Obras y de esa manera se logró inscribirse nuestro movimiento en una alianza con el movimiento regional Obras más Obras. Es por eso que participamos con el símbolo de la carretilla. La carretilla. En el 2010. Ese ha sido el trabajo que se hizo en aquel entonces. Bueno, en el 2010 participamos 5 candidatos. ¿Ya? En la cual pues el voto estuvo bien dividido, con un porcentaje de un 25%. 25%, o sea, tampoco no era tan... Estaba dividido todos los 5. Todos los votos estuvieron divididos entre los 5 candidatos. ¿Le ha sido difícil gobernar con ese porcentaje? Yo creo que no es difícil porque supimos iniciar un camino de gobierno municipal de puertas abiertas, sin mirar cleros religiosos ni partidarios políticos. Más que todo, hemos abierto las puertas para la participación de todos nuestros ciudadanos viceños. Ese ha sido lo bueno que hemos podido hacer dentro de este gobierno municipal y, bueno, socialmente nos mantenemos siempre en comunicación con el pueblo. No hemos tenido ningún inconveniente de un levantamiento con los funcionarios, los trabajadores. Siempre hemos mantenido nuestra firmeza ante ellos y nuestro apoyo, más que todo, directo, que debe existir a través del diálogo y la coordinación, que es lo más importante, de poder llegar al pueblo, a las instituciones, a las organizaciones, para de esa manera fortalecer un trabajo, que no solamente el trabajo es de las autoridades, sino que la participación del pueblo tiene un fin tan importante para de esa manera poder desarrollar una buena labor edil. Muy bien, vamos con otro punto de su hoja de vida, que también me parece muy interesante. Por ejemplo, usted manifiesta dentro del jurado, declaración jurada, usted manifiesta que gana 2.600 soles como alcalde, me imagino, ¿verdad? Esa es lo que usted percibe como alcalde. De ahí manifiesta que hay una renta bruta mensual por ejercicio individual, seguramente por sus empresas, 2.000 soles mensuales, que hacen 4.600 soles, un promedio de lo que gana usted dentro de su actividad como alcalde y como empresario, ¿no? Como persona natural. Ahora, pero lo que me sorprende es que usted no cuenta con bienes, no cuenta con nada, no aparece nada de eso. ¿Por qué? Yo en el rubro económico que yo manejo, bueno, como alcalde, estoy bruto, es 2.600, bueno, líquido sale un aproximado 2.089, ¿no? Con respecto al otro ingreso, es de parte del rubro que tengo en el comercio y que de una u otra manera articula la economía del hogar.
Con respecto a los bienes, sí, tengo ahí bienes de parcelas, Ya. sí las he puesto. Pero no están, no aparecen en la declaración. Yo lo he puesto en mi declaración personal. Ah, ya. Bienes vehiculares, la verdad que eso sí no tengo porque están a nombre de mis hijos. Ya. Hay unos vehículos en mi hogar, pero que están a nombre ya de mis hijos. Y unos bienes, pues, de hogar, ¿no? De Ya. terrenos urbanos También están que listos. también son nuestros, de la familia, y que están a nombre mío y mi esposa, porque somos casados, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo dos hijos, ya uno de ellos es profesional, Ya. está ejerciendo ya su carrera. Una está en el sexto ciclo de contabilidad y dos únicos hijos que tengo dentro de la familia. Qué bueno, de verdad lo felicitamos porque apuesta por la educación para que salgan adelante los chicos. Bien, vamos ahora con otro tema que de alguna forma es la pregunta que se le hace a todos los candidatos. ¿Por qué la reelección? ¿Por qué ese deseo de volver a postular? ¿Por qué no esperar la alternancia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Mira, yo desde un inicio, cuando entro a la vía política, yo siempre era un duro crítico de las reelecciones. Y lo digo públicamente y bueno, en esta oportunidad ya había un acuerdo dentro de la familia que yo ya no debía de participar. Pero sinceramente es el pueblo el que te exige, que va, te toca las puertas, a la familia. Incentívalo, manifiéstale, ¿Y dile que qué el le dice el pueblo. pueblo? ¿Por qué tiene que postular? Bueno, el trabajo que hemos hecho, siempre digo, lo manifiesto, una labor de que verdaderamente trabajo desde la municipalidad y sentirnos satisfechos porque lo manifiesto y digo que cada trimestre nuestro gobierno municipal inaugura 6, 7, 8 obras. Y creo el pueblo ve esa labor, ese trabajo que hemos desarrollado. Quizás no lo hemos centralizado, al contrario, lo hemos Para todos. descentralizado en todos los anexos. Y eso Ya. ha sido nuestra labor de trabajo desde la Municipalidad Distrital como autoridad edil, ¿no? Muy bien, ahora, ¿usted está a favor o en contra de la reelección que no sin fin, sin límite? ¿Cuántas veces cree usted que debería ser la reelección? Bueno, como mínimo una reelección Ya. que puede ser lo factible para que puedas desarrollar más trabajo dentro de tu pueblo, puedas desarrollar más obras dentro de las instituciones y organizaciones y de esa manera poder cumplir una misión. Ahora, Lo que te puedo decir, Jorge, y yo me siento satisfecho de haber trabajado por mi pueblo y haber logrado grandes objetivos que me tracé. Y hemos superado quizás el programa de gobierno para trabajar por nuestro por pueblo. ejemplo, ¿qué objetivo usted ha logrado y ha dicho, wow, aquí lo hice todo? Una de nuestras prioridades fue la educación. Ya. Y hemos logrado en este gobierno municipal, que ha sido un anhelo de muchos años, de contar con una sede de un Instituto Superior Tecnológico, la cual tenemos una sede del Instituto Superior. O, perdón, de la Escuela Tecnológica de la Universidad Nacional de Piura, que está funcionando en estos momentos con dos carreras técnicas, una de la Administración de Negocios y otra que corresponde al Medio Ambiente, en la cual hemos tenido pues el eco, la participación de jóvenes, de padres de familia que se han sumado a este trabajo y que quieren metas de superación. Y esto es muy importante, porque de esa manera a esa juventud que no ha tenido la oportunidad de continuar estudios superiores hoy, lo tiene cerca de su puerta, lo tiene cerca de su pueblo, y de esa manera poder continuar superándonos personalmente, como podamos decir a cada uno de ellos. En todo caso, podríamos decir que se siente satisfecho con el tema de la educación. Ahí usted se siente tranquilo, consciente. ¿Qué es lo que diría usted? ¿Necesito 4 años más para terminar qué? Bueno, hay mucho que hacer todavía con respecto a salud. En estos momentos, el tema de salud, mucho falta la infraestructura. Y lo que más nos preocupa, no solamente en salud, es la falta de mano, perdón, ¿De de equipos? Profesionales. los profesionales. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras.
Nos faltan técnicos, nos faltan obstetrices, nos faltan odontólogos en nuestros centros de salud. Y ahí estamos apostando también poco a poco nosotros. Y de esa manera articular un más trabajo a través de los presupuestos de plan de incentivo, de plan de modernización que llega a las municipalidades, para de esa manera abocarnos a solucionar parte del problema. En educación tenemos el mismo problema, falta de profesores, falta de profesionales en la educación. Y de una u otra manera también la municipalidad articula un trabajo apoyando con algunos profesionales, algunos profesores en las diferentes instituciones. Como manifiesto, yo creo que también aquí hay que hacer un llamado a nuestro gobierno nacional para que tome las medidas necesarias, ¿no?, con respecto a la educación. Ahí viene la gestión, de alguna forma, la capacidad de gestión de buscar las alianzas y que se logre por lo menos avanzar con este problema que tienen la salud y la educación. Yo entiendo que las autoridades municipales y distritales tienen mayor libertad para gastar. De alguna forma no pasan por serios requisitos que al final son como obstáculos. Pero ustedes tienen mayor facilidad para hacer el gasto del dinero que reciben. ¿Cuánto recibe la Municipalidad de Vice? La Municipalidad de Vice está recibiendo un aproximado de 8 millones. ¿8 millones? Anuales para inversión. Yeah. Lo cual, pues, no es tan fácil la inversión. Es un poco tedioso hoy día para poder desarrollar los trabajos de obras en los pueblos. Si es por contrata, por la administración directa, todo tenemos que darlo a conocer a través del código ENIC. Primero el código ENIC, que es el número que hay que ingresarlo, claro, al Ministerio de Economía para que te... Usted trabaja con el código ENIC, ¿verdad? Sí, que para que te puedan dar la viabilidad de poder desarrollar los trabajos. Y es más, aproximadamente hace 2 años, el Ministerio de Economía nos exigió una oficina de proyectos e inversión, la OPI, que cuenta nuestro distrito de Vice y que también nos ha facilitado que a través de nuestra municipalidad se pueda desarrollar esos trabajos y podamos incluir a través de ese código ENIC directamente desde la municipalidad, ya sin llegar a la municipalidad provincial. Y eso es más, hoy también nos piden las municipalidades de Bernal, San Cristo, el mismo Rinconada y Icuar, de que los apoyemos con sus proyectos para que puedan viabilizar sus trabajos, ¿no? Muy bien, entonces por lo menos hay un avance dentro de su gestión. ¿Usted considera que de alguna forma, cuando me imagino que la oposición dirá, pero por qué el señor Agustín vuelve otra vez a postular? ¿Por qué no espera la alternancia? ¿Por qué no decide tal vez esperar 4 años más y después retornar? Te dije, en un inicio ya yo estaba decidido a no participar en esta selección. Pero fue el movimiento que me convocó a participar en esta selección, nuevamente a insistir para participar. Quizá la necesidad de falta de cuadros, a veces también dentro de los movimientos, ¿Y cómo van te a llevan a ¿Y tomar qué pasaría, señor Agustín, que si terminas tus 4 años, vuelve otra vez a postular? Yo creo que eso va a ser un tema muy difícil de postular ya las próximas elecciones. El Congreso de la República está presentando un proyecto, claro, que ya va a poner coto a las reelecciones de las autoridades, tanto distritales como provinciales, y yo creo que por ahí, como digo, va a ser ya difícil. Y eso es una medida que se va a tomar, creo, en estas próximas legislaturas y que seguramente el Congreso puede estarlo probando para de esa manera frenar un poco ya la reelección. ¿Usted considera que es mala la reelección? Yo no considero mala la reelección. No. Yo no los considero, y siempre digo, depende de la capacidad de la persona, depende de la humildad y la sencillez de la persona, y como dicen muchos, creen que llegar a la municipalidad es beneficio personal. Yo he tenido otra mentalidad y otro camino verdaderamente, que lo que quiero dejar en alto, siempre lo he manifestado y lo he dicho. ¿Cuánto tiempo le dedica a la municipalidad y cuánto tiempo le dedica a su empresa? Mira, yo dedico a la municipalidad casi todo el tiempo, desde 9 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, que a veces llego a mi hogar, con un trabajo que me propuse, hacer las cosas de la mejor manera en beneficio de mi pueblo. Gracias a Dios, mi esposa, que es la que maneja en estos momentos la empresa. La empresa y mis hijos. Tengo un hijo que es profesional y me apoya bastante.
Él es, su carrera está basada en el derecho. Es estudiante de derecho, perdón, es un profesional en derecho y él me ayuda bastante en el trabajo, más que todo a la mamá en el desarrollo de las actividades comerciales. ¿Usted siente que, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, que es un tema que preocupa a todas las familias de Chorana? Uno, he tenido la oportunidad de ir a las playas de San Pablo, San Pedro, y tenemos un problema de las moscas. ¿Qué soluciones hay ante este problema? Nos imaginamos que hay otros sectores donde también sufren problemas del medio ambiente. Nosotros venimos trabajando desde la municipalidad a través de la Comisión de Salud, articulando el trabajo con la Comisión de Educación, con diferentes talleres. Hemos llevado a cabo también diferentes actividades como poder desarrollar un trabajo en esos lugares de fumigación, que es importante, pero que no ayuda mucho a esta labor. La sencilla razón de que hay vecinos distritos que arrojan muchas veces desperdicios y que ese segmento de la proliferación de los insectos nuevamente vuelven a los lugares. Hemos fumigado ya nosotros las playas desde la Municipalidad Distrital de Vice. Hemos hecho talleres de capacitación, sensibilizando a la población, que tenga conciencia cuál es el rol de ellos también para con los residuos sólidos. Desde la municipalidad hemos adquirido una compactadora para poder llegar a los pueblos y ver de que nosotros queremos un pueblo limpio. Lamentablemente muchas veces el ciudadano, la ciudadana no nos ayuda a este trabajo, ¿no? Hay personas que todavía arrojan los residuos en el campo, habiendo un carro recolector que día a día pues hace esa labor. Pues debemos de también poner un poquito de voluntad en el tema para de esa manera ayudar a cuidar el medio ambiente. Tal vez hacer una campaña, ¿no? En todo caso, una campaña de concientización para sus vecinos de Vice, que busquen la mejor forma de organizarse y de que la basura no salga a las calles y vea un panorama todo triste, la basura en las calles, en la carretera, se ve un tema de bolsas plásticas, como usted lo indicaba al principio. Usted manifestaba, por ejemplo, que el problema del botadero de Techura le está generando un problema a su zona. Sí, justamente, hay un proyecto integral acá en la Municipalidad Provincial acerca de una empresa Gilca, si no más recuerdo, que es japonesa, que está haciendo un trabajo para poder tener un relleno sanitario. Primeramente, cuando se nos invitó a una reunión, se nos manifestaba que este relleno sanitario iba a estar instalado a la altura de la antena, al frente de Yapato. Ya. Hoy en día están buscando un nuevo terreno a la altura de Constante. No sabemos hasta qué punto van esos avances, pero nosotros también a través de la Municipalidad Distrital de Vice estamos trabajando un relleno. Y esto conlleva de que el mismo distrito de Sechura, lo hablemos como distrito, no como provincia, arroje sus residuos sólidos, sus desperdicios a la altura de la antena, ¿no? Y esto conlleva a que a veces se contamina el medio ambiente cuando queman la basura, cuando los mismos bolsas plásticas, mismo aire se esparcen y llegan a los árboles, como ves, o de repente quienes transitan para la provincia de Piura o el departamento de Piura, cómo se ven los árboles, ¿no? De una manera contaminados con estos residuos, ¿no? Vamos con el tema de la seguridad ciudadana, el tema que es un problema, casi en todo el país se ve este problema. ¿Cuáles son los problemas que tienen principales con el tema de la seguridad ciudadana? En Vice, gracias a Dios, casi no se ha proliferado la delincuencia, no se ha proliferado la drogadicción. Tenemos un pequeño problema que es el alcoholismo con algunos bares, que nosotros como autoridades también hemos puesto las ordenanzas para que estas cantinas puedan atender hasta un determinado horario, ¿no? Que muchas veces se propasan de ese horario y en la cual estamos ¿Dónde están ubicadas estas cantinas? ¿En la ciudad o están ubicadas afuera? Están ubicadas a la entrada de Vice, parte de afuera, que muchas veces nos conllevan a tomar acciones duras. ¿Tienen licencias? Sí, algunas de ellas tienen licencias. Ya hemos hecho algunas batidas conjuntamente con las autoridades de acá
Sechura. De Sechura, con la fiscalía, se les ha llamado la atención, ha ido la fiscal directamente a conversar con cada uno de ellos. Y de esa manera venimos poniendo este coto a esto. Durante nuestra gestión municipal no hemos dado ninguna licencia de funcionamiento de estos bares y cantinas. Desde el inicio de nuestra gestión hasta el momento no hemos dado, porque fue un acuerdo de consejo municipal de que no se extienda ninguna licencia para evitar y frenar un poco la proliferación del alcoholismo, ¿no? De esa manera también Serenazgo nos ayuda a tomar las precauciones necesarias y llegar hasta los propietarios de estos bares para que corten en el horario establecido. ¿Hasta qué hora pueden funcionar estas cantinas? Las cantinas tienen una ordenanza ahí de parte de la municipalidad hasta las 8 de la noche. Hasta las 8 de la noche, nada más. Nada más. Luego se cierran. Se cierran. Pero muchas de ellas no respetan las normas. Algunas no respetan las normas tiempo de fiestas. Ya. Que se extienden un poquito más de lo establecido. ¿Cuál es el principal? Ya habíamos hablado del tema de la salud, la educación, son los problemas que tiene Vice, ¿verdad? Que son los principales, que están enmarcados y que pues, se busca solucionar a través de una gestión con el gobierno en todo caso. ¿Usted coordina con el regidor, representante de Vice de la Municipalidad de Sechura, el señor Gilberto? Sí, tenemos coordinación, pero muchas veces no depende de los regidores, depende de la autoridad principal que toma las decisiones del caso, ¿no? Y quería complementar, Jorge, si me permite, ¿sí? Acerca de seguridad ciudadana. Nosotros estamos trabajando proyectos, hemos hecho capacitaciones a nuestros amigos de Serenazgo a través de la primera región militar. Estamos abocados a que nuestro distrito próximamente cuente ya con cámaras video. Va a contar con cámaras de video. Para esa manera nosotros tomar las precauciones del caso. Yo pienso de que va a ser el primer distrito que va a contar con estos materiales directamente en nuestro pueblo de Vice, y que es un gran anhelo de esta gestión dejarlos instalados ya fin de año. Usted como autoridad municipal, dentro de su plan de gobierno que estaba revisando, tengo aquí el resumen, porque realmente es bastante lo que usted tiene dentro de este plan de gobierno. Por ejemplo, habla de la dimensión económica y usted habla de la información empresarial, creación de una base de datos sobre líneas de inversión, de crédito, capacitación y mercado. ¿No se ha hecho esto en su gestión que se va a terminar? Hemos estado desarrollando diferentes talleres de capacitación en todas las actividades. Todos los rubros. En la pesca, en agricultura, salud, educación. Si empezamos por educación, hemos tenido un convenio con la Universidad de Piura, la UDEC. Ya. Se ha realizado un diplomado para nuestros profesores de nuestra jurisdicción distrital, que al final quizá no le dieron la importancia necesaria nuestros docentes locales. Tuvimos que recurrir a otros vecinos distritos para que puedan los profesores de esos vecinos distritos poder participar de este diplomado, porque la UDEC nos pedía un determinado grupo de personal, y lo logramos. Hace aproximadamente un mes se dio la clausura respectiva y fue una gran satisfacción, y gracias también al apoyo de la UGEL, ¿no? Creo que ese desarrollo de capacidades para los profesores, este diplomado tan importante para nuestros profesores, es muy saludable para que coadyuve. ¿Cuántas capacitaciones tienen programado para los maestros? Los maestros hemos tenido el diplomado y hemos tenido capacitaciones directamente, aproximado unos 4 talleres de capacitación. 4 talleres. Se habla de un posible fenómeno del Niño. ¿Qué obras son necesarias en Vice para mitigar estos efectos? En ese sentido, también hablar del próximo fenómeno del Niño, hacerle un llamado a la población. ¿En qué sentido? En que muchas veces el poblador exige un terreno de vivienda en lugares que están netamente prohibido, ¿no? Zona que son peligro. Zonas de riesgo, zonas de peligro, pero el poblador a veces no nos entiende. ¿Qué zonas son? La zona del cautivo, asentamiento humano cautivo. Ya. Hay una zona también en la parte oeste del asentamiento humano San Martín, que son zonas vulnerables en tiempo de lluvias. ¿Son asentamientos humanos? ¿Ya tienen luz? ¿Ya tienen agua?
No, justamente en esos lugares nosotros no queremos. No van a hacer ni una obra. No, no, sí hemos hecho obras. ¿Qué obra han hecho? De electrificación, alguna parte del cautivo. ¿Hasta una zona? Hasta una determinada zona. Pero donde es zona de riesgo, ya pues el mismo claro. Ministerio te prohíbe porque no puedes invertir. Exacto. Y a veces, por eso digo, ¿no? Concientizar al poblador, al ciudadano que verdaderamente... ¿Dónde se tiene la visión de que tiene que desarrollar, viste? ¿Cuál es la zona para habitar? Yo creo que la zona para habitar, viste, es la zona alta, el asentamiento humano San José, primera etapa, segunda etapa, el mismo Primavera, ¿no? El mismo San Martín, que hay una parte en la parte alta, el nuevo Chalaco, el mismo sector norte de Chalaco, que es parte alta. Esas son zonas donde debe priorizarse la zona urbana porque son de menos peligro en cualquier desastre natural, como son las lluvias. Muy bien, usted manifiesta también que tiene una reestructuración municipal. ¿De qué se trata esta reestructuración dentro de su institución como municipalidad? Habla del internet, de intranet. ¿Qué es lo que les falta en lo informático? Hemos venido trabajando y falta una línea informática o un... ¿Usted tiene página web, no? Sí, una oficina informática que maneje. Sí, sí, de vez en cuando la actualizan. No hay una persona específicamente ahí, porque todo depende también de un presupuesto, ¿no? Ya. De poder adquirir un profesional o poder tener una un persona, profesional un equipo ahí. Y destinada a ese importante área, ¿no? Vice sigue creciendo... poblacionalmente, y yo creo que en estos momentos la municipalidad donde funciona está quedando ya pequeña porque te dije, hemos creado la oficina de OPI, hemos creado la oficina de turismo, que son nuevas y que va ampliándose, ¿no? Y visorar también de un futuro gobierno municipal una nueva estructura municipal. ¿Dónde lo piensan realizar? Estamos viendo un terreno en la parte alta, a la altura de Colegio San Jacinto. Yeah. Que todo depende de la buena voluntad también de los padres de familia y la dirección. Hemos visto un lugar donde se pueda desarrollar este trabajo de una nueva municipalidad. ¿No hay terreno para la municipalidad que está? Terrenos tenemos bastante, pero queremos un lugar céntrico donde pueda acudir la ciudadanía estratégicamente, porque no lo podemos construir en una parte lejana porque el ciudadano pues se vería perjudicado, ¿no? Ya. Yeah. Muy bien, señor Agustín. ¿Cuál sería el mensaje para todos sus vecinos, ciudadanos, que tal vez están dudando por qué voy a elegir al señor Agustín? ¿Usted qué le diría? Yo creo que en esta fiesta democrática, en esta próxima liga electoral, felicitar a todos los candidatos de nuestro distrito de Vice que están participando. Tenemos todo el derecho de vivir una fiesta, pero que sea una fiesta democrática alturada, sin insultos, que es lo que siempre buscamos. Bueno, yo de mi parte siempre he manejado esa tranquilidad, esa sencillez, más que todo la humildad de no atacar a nadie, y lo voy a mantener hasta el último día de las elecciones. Invocarle al pueblo a participar también con su elección de sus autoridades. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. Nosotros estamos participando, ¿no?, nuevamente en esta liga electoral con el movimiento Somos Vice, a pedido de nuestros pobladores. Hemos demostrado la capacidad de gestión, la experiencia que hemos ganado en estos 4 años, y creo que verdaderamente el pueblo va a tomar la mejor decisión de elegir a sus autoridades. Como ciudadano, como pueblo, estamos llanos a seguir trabajando por nuestro distrito de Vice, como lo venimos haciendo, de la mejor manera, de la mejor transparencia y del mejor camino, que es llegar a todos sin excepción. Muy bien, señor Agustín, tengo 2 o 3 preguntas, pero quisiera que sea rápido. Una pregunta, 2 preguntas, rápido nada más. Si usted no gana las elecciones, ¿usted va a apoyar al ganador? ¿Cuál va a ser su forma de trabajar? Nosotros estamos con la disponibilidad porque queremos a nuestro pueblo, amamos a nuestro distrito de Vice. De no ser elegido, estaremos siempre al frente dando nuestras sugerencias, nuestras opiniones, y si nos dan participación más amplia, ahí estaremos también transmitiendo la poca experiencia que hemos ganado, pues para transmitirle a las nuevas autoridades. ¿Sus competidores lo han tratado bien, con cariño, o han sido fuertes? Yo creo que cada uno tiene su don de ser, su personalidad. A veces aprovechan los errores de las gestiones o los errores de las personas para hacer leña del árbol caído, pero yo les digo a ellos
de que tomen las cosas de la mejor manera. Todos tenemos nuestros errores. Todos tenemos en el camino o como seres tenemos nuestra parte negativa. Y no queremos también que nos lleguen a nosotros con nuestros errores o con nuestra parte negativa y transmitirles también lo que tienen ellos. Lo que queremos es un camino recto en estas elecciones y decirle al pueblo de Vice que el trabajo va a ser desde la municipalidad con obras, con talleres de capacitación, con desarrollo de capacidades humanas, que es lo más importante de poner a Vice en la cúspide después del desarrollo del progreso que cada uno de nosotros anhelamos como buenos viceños. Quienes hemos nacido, hemos crecido y conocemos las necesidades del pueblo, lo sabemos de la mejor manera. Muy bien, señor Agustín, muchísimas gracias primero por aceptar la invitación y por esperar. No se vaya, quédese todavía con nosotros y de seguro que vamos a tenerlo en el transcurso de esta campaña para conocer más sobre sus planteamientos políticos. Muchas gracias. Agradecerte a ti, Jorge, a los que trabajan en este importante programa. Siempre estaremos atentos a la invitación y para participar en cualquier diálogo correspondiente. Muchas gracias. Muy bien, amigos, vamos a una pausa comercial y estamos retornando con un diálogo libre. Estamos ya con el subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Sechura. Ya regresamos. Buenas noches, estamos con un diálogo libre aquí en Canal 8 Click TV, Telecable del Mar. Agradecer a Fred Marcet, Frente de Maricultores de Sechura, que está auspiciando este programa. Agradecer al señor Santo Valentín, que también está auspiciando este programa de diálogo libre aquí en Canal 8. Bien, vamos con una invitación que nos hacen llegar los jóvenes de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de Piura, donde nos están indicando que están haciendo una labor social, van a hacer siembra un árbol por el derecho a vivir en un medio ambiente sano y mitigar los efectos de la contaminación ambiental. Van a sembrar árboles en la ribera del río, entrada a la provincia de Sechura, zona del mercado central, provincia de Sechura, carretera a la playa de Chuyache de la provincia de Sechura, entre otros. Van a hacer unas actividades que empieza desde el 5 de agosto hasta el 15 de agosto. Todo un cronograma y desde aquí vamos a conocer su trabajo, vamos a estar visitándolos a los chicos de la Facultad de Contabilidad de la filial de la de Sechura UNP. Tenemos a continuación la siguiente entrevista con el señor Melchor Reyes Zapata, técnico, que también es subgerente de la Oficina de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo Jorge. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que preocupa en Sechura, porque sin lugar a duda, en este poco tiempo la delincuencia se encuentra en unos porcentajes que constantemente ya encontramos denuncias, encontramos vecinos intranquilos que no pueden ya descansar con tranquilidad porque con el temor de que las pandillas, los grupos de chicos en estado de etílico generen problemas, peleas, rompan puertas, ventanas. Todo esto ha generado un problema en la provincia de Sechura. Hay zonas inclusive que ya están designadas como zonas rojas, peligrosas. El tema de la seguridad ciudadana, ¿qué se está haciendo? Bien, amigo, con relación al dentro de lo que me compete en el área, dentro de la sugerencia, al inicio de mi gestión se ha enmarcado un proyecto que previamente en coordinación y con la dirección de nuestro señor alcalde y con los integrantes del comité del COPROSET se ha diseñado un plan estratégico. Como usted verá, yo tengo recién 3 meses en el cargo. Encontramos con poco personal en Seguridad Ciudadana hoy. Tenemos que se ha incrementado, tenemos más de 35 efectivos, ya, que se encuentran preparados.
se está haciendo una lucha frontal contra la delincuencia. Estamos trabajando con el área de inteligencia. Tenemos personal cubriendo servicio en el Parque Pescador, en los bulevares, en el exterminal, en la iglesia, en las Peñitas y en los lugares donde había mayor índice delictivo. Entonces, hoy contamos las 24 horas con personal de servicio. ¿Cuenta con personal de servicio? De servicio. En esos lugares ha bajado, el índice delictivo ha bajado a cero. Ya no se ven los problemas que pasaban en el Parque del Pescador, que usted es testigo de esto. Ya no se ven esos problemas. En el sector de las Piñitas, frente al monasterio, era un problema de fumadero, era un problema que se iban los homosexuales a practicarlo. El mimetismo clandestino, también se ha erradicado eso. Con relación al alto índice, lo que usted explica, nosotros en la cuestión de la función que tiene específicamente Serenazgo es una función de prevención. Exacto. De prevención, de apoyo inmediato al vecino, que es lo que hacemos inmediatamente. Con relación a los delitos mayores, lo ve la policía. Pero estamos trabajando en coordinación. Tal es así que el sábado pasado, en una coordinación que hemos tenido, el personal de inteligencia que trabaja de Serenazgo y el personal de inteligencia de policía, hicimos fuerzas en común y se intervino un local aquí en Nueva Esperanza, donde se intervino a un microcomercializador de drogas con más de 350 quetes que ustedes de repente han tenido las imágenes, han podido tener conocimiento. Pero ya ha sido soltado, ¿tengo la información? Bueno, la policía lo investiga y eso ya el Ministerio Público tiene tomar las acciones necesarias, ¿no? Ya. Pero se hizo la intervención. ¿Qué hacemos entonces? Porque si se hace la acción y se sigue con lo mismo, pareciera que es un círculo de nunca acabar. ¿Qué está fallando o algo está faltando? Se está haciendo en conjunto con la policía. Nosotros estamos trabajando coordinadamente. Tenemos el apoyo inmediato, tanto del personal de motorizado como el personal de los patrulleros inteligentes. Lo que pasa más allá, digamos, de las intervenciones... Ya es otro tema. Es otro tema. Ya nosotros no manejamos la investigación, manejamos la prevención nosotros. Y lo que nosotros hacemos es prevenir en todas las intervenciones. Lo ponemos a disposición de la comisaría y la comisaría, ellos se encargan de hacer las investigaciones. Cuando nosotros vivimos cerca de la calle Bolívar, cuadra 7, nos encontramos con un bulevar sin iluminación, nos encontramos con una calle Bolívar que se presta para diversos actos de jóvenes insolentes y que generan sus peleas. Aquí hemos sentido este fin de semana ha sido como dos o tres peleas que se registran aquí en esta zona. Y por el tema del alcoholismo, el tema, por ejemplo, de la venta de alcohol en esta zona y que es utilizado este lugar. Así es. Mire, amigo, con ese tema, pues es específico. De la cuadra 7 es una señora que vende su cerveza y se pone a tomar. Nosotros, quiero explicarle algo. El consumo de alcohol en la vía pública no es delito. No está marcado en el ordenamiento jurídico. Pero si se fomenta un escándalo, ya atenta contra la tranquilidad pública. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros actuamos en prevención. La venta de bebida alcohólica y el consumo no es delito, ¿verdad? Es lo que usted me ha indicado. Perfecto, no es delito. Pero sí es delito, por ejemplo, que yo tenga mi local y me ponga a vender cerveza y consuman frente a las casas. ¿Eso no es delito? No, serían infracciones administrativas. ¿Infracciones administrativas? Sí, es una infracción administrativa porque, o sea, si la autorización tiene para la venta, ¿sí?, y el que lo compra lo consume en la vía pública, entonces sería una infracción, no sería un delito. No sería un delito. No sería un delito. Porque, entonces, ¿qué hacemos? Por eso es que tenemos este problema, pues. Este problema. Este problema, el alcoholismo, tiene unos espacios, unos vacíos legales. Por ejemplo, le explico. Hoy todos los bares y cantinas, a pesar de que han sido intervenidas, se les ha decomisado los bienes, ¿qué hacen? Se sí. Protegen. Se ponen rejas, se ponen candados, ponen seguridad, ponen una, dos rejas. Ponen seguridad, vigilancia. Entonces, nosotros como ente preventivo, o sea, de la puerta hacia afuera tenemos todo el espacio para intervenir. Pero ya una vez hacia adentro, con puertas cerradas, ya nosotros necesitamos una orden judicial.
una orden de cerraje. Y eso no lo tenemos, hermano. Entonces, aquí quien debe participar ya es coactivo. Nosotros apoyamos con toda la fuerza, no hay ningún problema. Y seguimos apoyando al área de fiscalización, de comercialización. Pero ustedes, ya... creo que hay un centro de seguridad ciudadana donde participan todos los actores. La policía, la fiscalía, la gobernación, ustedes como gerente de seguridad ciudadana. ¿Se reúnen? Porque, sí. ¿Cuántas veces se reúnen al mes? No, es cada tres meses, a veces. Oye, la siguiente reunión va a ser el día jueves a las 2 de la tarde, se reúne todo el comité provincial COPROCEN. ¿Este jueves? Este jueves, 2 de la tarde. Yo soy el secretario técnico, te estamos convocando para hacer los informes trimestrales, para ver hasta lo que se ha avanzado, ¿no? Ver la producción. Ya. ¿No cree que son muy lejanos esas reuniones? Lo que pasa es lo siguiente, que el comité diseña un plan de trabajo. Un cronograma de trabajo. Ya. Y ese cronograma... Ya no se puede cambiar. Se viene cumpliendo, porque eso se comunica al gobierno regional y eso se va a Lima. Ya. Entonces, a mí, por ejemplo, me dan 8 operativos filmados y con las actas respectivas. Es lo que me piden a mí. Pero operativos productivos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo en los operativos, tengo decomiso de bienes. Hay operativos donde se intervienen requisitoriados. Se han intervenido personas infragante delito. Conocemos su trabajo, hemos visto las imágenes del Serenazgo a veces poniendo su vida, pero sentimos que algo está fallando, definitivamente. Como usted dice, podemos discernir que hay un problema de vacíos legales. Podemos discernir que no hay un apoyo de la fiscalía, de los que serían los encargados de generar, darle otra magnitud a su trabajo. Usted es testigo, la señorita es testigo, los periodistas que nos acompañan, siempre los primeros somos Serenazgo y la policía, después son pocas las autoridades que participan, que quien debe estar ahí es el Ministerio Público. Y por situaciones a veces de su trabajo, no es por coordinación, porque nosotros estamos coordinando permanentemente y todas las semanas que hacemos operativo le hacemos llegar el documento. Entonces, me parece que con respecto a Serenazgo está funcionando. ¿Usted cree que lo que están haciendo en este momento está mejor que antes o se mantiene en el mismo nivel? Mejor. Mejor que antes. ¿Usted lo considera lo mejor tener más efectivos? No, es que no es que tener más efectivos, sino que los efectivos tienen que estar en la sociedad, en el pueblo, donde los necesita. Yo no necesito cargar 20 serenazgos en la camioneta para andarlos paseando. Yo necesito que ellos estén al lado del vecino donde tiene que cuidar. Perfecto. Es ahí, donde el vecino... sabe que cerca de su casa hay un serenazgo que lo va a auxiliar en cualquier momento. Y ahí tenemos. Entonces, ¿cómo es su comunicación? ¿Ustedes tienen radio? ¿Ya tienen un...? Todos tienen teléfono. ¿Teléfono? Todos nos comunicamos por RPM. RPM. Y las operativas, por ejemplo, todo el personal está distribuido. Tenemos 5 motos, tenemos una camioneta y tenemos 8 puntos donde tenemos a la gente. Cuando se produce una situación de emergencia... solamente nosotros nos comunicamos y automáticamente se arma. Y la moto funde en el momento. O sea, tenemos entre 1 y 2 minutos al punto donde tenemos que llegar. ¿El gobernador está participando con ustedes? Sí, está participando, pero no activamente. No activamente. ¿Siente que trabaja de alguna forma muy aparte? No, no es porque yo me quiera separar de él ni nada por el estilo. Lo que pasa es de que los operativos ahorita estamos trabajando con el área de inteligencia. Ya. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que iba a preguntar? Exactamente, ¿qué estamos hablando de área de inteligencia? Entonces, el área de inteligencia significa que primero nosotros investigamos el lugar donde vamos a intervenir. Ya. Después que lo investigamos, recién nosotros ingresamos y lo intervenimos con las evidencias del caso. Entonces, cuando ya nosotros intervenimos y encontramos los menores, encontramos prostitutas, encontramos lo que encontramos... entonces la policía se hace cargo de lo que es la investigación del delito. Ustedes son antes y ellos son después. Eso. Trabajamos juntos. Listo. Y coordinamos la inteligencia de la policía con la inteligencia de Serenazgo. Entonces estamos, porque es mi área. Y yo le estoy poniendo todo el empuje, le estoy poniendo todo el esfuerzo, toda la dedicación para que esto mejore. Debe mejorar más. Ahora, se habla, por ejemplo, de la aparición de nuevos lugares de prostíbulos clandestinos en el centro de la ciudad de Techura. Esto es cosa que nos parece lejano, pero ya es real. Así es. ¿Cuál va a ser ahora el trabajo con estos lugares, estas zonas, estas casas?
Nosotros continuamos. Se les va a cerrar, la municipalidad está actuando. Y la municipalidad está actuando con todo el peso y con todo el rigor. Nosotros estamos actuando con todo el peso y el rigor, sea quien sea, caiga quien caiga. Aquí no tenemos por qué encubrir a nadie. No hay padrinado. No hay padrinado. Perfecto. Si hay que intervenir, si le interviene y se le da cuenta a la autoridad competente, punto. Hasta donde termina, nuestra función termina en la intervención y la policía se encarga de la investigación y ponerlo a disposición de la autoridad competente. ¿Qué le falta al terrenado? Bueno, estamos anímicamente muy compenetrados en el trabajo. Serenago, tenemos todo el apoyo de nuestro señor alcalde. Ya. Tenemos la logística, tenemos el personal, tenemos la unidad, las unidades motorizadas están operativas. Tenemos un sistema de comunicación en primera línea. Ya. Estamos trabajando sobre un tema, el proyecto que el día jueves se va a poner a disposición, es con relación a la seguridad de todo el de toda la ciudad, donde va el sistema de videocámaras, se ha hecho el estudio de seguridad también del local municipal. Estamos trabajando sobre una unas alertas vecinales que tiene un sistema que de celular de alarmas, son alarmas interconectadas con Serenazgo. Perfecto. Entonces ya se ha culminado eso y nosotros vamos a presentar el día jueves para que quede ya aprobación del COPROCE. ¿Cuánto va a ser el presupuesto para este importante proyecto de seguridad? Bueno, eso está dentro del... Eso tendría que... Se va a presentar al señor alcalde a todo el sistema del COPROCE. Ya. Para que ellos lo analicen. Hay un dinero destinado para seguridad, exclusivamente para de seguridad. ¿Es eso? Dentro del proyecto está que nosotros debemos tener un mínimo de 60 efectivos operativos. Serenago no empezó con una unidad de 5 efectivos, después empezó 10, 15, 20, 25, ya tenemos 30 efectivos. La mayor parte son licenciados que conocen el tema de seguridad. Es lo que me tenía un poco más de cuidado yo en el... Escoger a las personas. ¿Por qué? Lo que se necesita, lo que pasa es que Sechura es una ciudad que está creciendo rápidamente, a mil por hora. Y así como hay crecimiento de delitos. Así como hay el crecimiento de delitos, arrasa con una serie de acontecimientos que la población no estaba acostumbrada. Por ejemplo, usted ve que en las discotecas ya no eran las discotecas como antes iba... A bailar tranquilamente. Ahora no, se ven espectáculos pues con gente semidesnuda, con ropa íntima, como decir, ¿no? Ya. Entonces, Y por ahí pues ya eso origina pues un... Genera un malestar, un nuevo problema. Eso... El tema de las discotecas, ¿usted conoce si tienen licencia todas o no? Mire, ese es un problema, no tienen licencia. Entonces, ya inclusive nosotros hemos sido con fiscalización, han sido notificadas. Y nosotros vamos a proceder con todo el rigor, ya han sido advertidas. Pero... Acá nosotros esperamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, no puedo ir a cerrarlo porque yo tengo que ir con la gente de fiscalización, de comercialización. Tengo que ir con la gente de MUNA y tienen que ir con fiscalía. Entonces, esos son los actores principales que tienen que llegar. ¿Por qué hay fiscalía? Para ver si hay menores. ¿Por qué de MUNA? Para ver qué tipo de menores. Fiscalización es la que tiene que imponer la multa y comercialización es la que ve la cuestión de las licencias. Todo un trabajo de equipo. Ese es un trabajo de equipo que tiene que trabajarse así. Pero hasta el momento, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Se están reuniendo? Sí, estamos trabajando, sí, nos estamos reuniendo. Estamos inclusive muy exigente en estos momentos, señor alcalde, por la cuestión de que lo que pasa es de que las cantinas han tomado otro... ¿Otro rubro? Otro rubro, o sea, te explico, ¿no? ¿Los nightclubs que existen? Los pequeños nightclubs que existen se convierten en unos pequeños prostíbulos. Por ejemplo, nosotros hemos intervenido en la noche. Ya. Una, dos, le hemos decomisado todo, señor. La primera le hicimos un decomiso como más de 10.000. Cerveza, equipos, luces. Y sigue funcionando. Y siguen. Ahora entonces ponen dos, tres rejas, tres vigilantes. Se hace, entonces, esto ya requiere pues, de una orden judicial, de cerrajes, requiere actuar con más fuerza, ¿no? Pero se está haciendo porque estamos ahorita terminando todo este proceso para ver cuántos ya están con la cerraja para proceder con todo.
hay bastantes casos de trata de personas aquí en Sechura. Mire, le explico lo que es trata de personas. Trata de personas no se ve en cantidad, se ven poco. Dentro de las estadísticas ponen de lugar a Sechura como una zona donde la proliferación de cantinas, de nightclub, de estas cosas, de estos negocios nocturnos que de alguna forma bajo estas fachadas están esclavizando a muchas personas, mujeres, ya. Niños. Lo que pasa es que el ordenamiento jurídico es claro y es preciso. Cuando se interviene una menor, cuando vienen a la comisaría y vienen al Ministerio Público, siempre sus declaraciones vienen por su propia voluntad. Propia voluntad de mentiras. Por eso, entonces, ahí es el problema donde tiene actualmente la policía y tiene el Ministerio Público. Porque si hubiera una víctima, a mí me trajeron a trabajar y me prostituyeron al fulano y tal, no hay ningún caso de sindicación directa. Pero sí, la Fiscalía, el Poder Judicial ha actuado con el caso de la Casa Verde, que se fue, si usted recuerda, se fueron claro. Al penal, ¿no? Pero se fue porque fue un trabajo de investigación, fuerte, ¿no? Y de valentía para denunciarlos, en todo caso. Entonces, ahora estamos trabajando con el área de inteligencia, tenemos personal de inteligencia, que hemos visto la necesidad de que ellos deben trabajar en los bares y cantinas. A ese personal nosotros lo infiltramos y hace su trabajo lo que tienen que hacer. Porque si no, no se puede hacer, no se puede trabajar. Dígame usted, ¿cómo voy a poder trabajar si la puerta está cerrada? Y a veces los bares tienen 1, 2, 3 dormitorios que son utilizados para el prostíbulo. Como prostíbulo. Entonces, para llegar a encontrarlo en el acto, se quiere un trabajo. Ustedes tienen que seguir trabajando, me imagino, con la Fiscalía, que son sus aliados para este tipo de atacar estos males que están aquejando nuestra sociedad. Estamos trabajando, señor Jorge, estamos trabajando. Para usted, ¿siente que hay apoyo de parte de la Fiscalía? ¿Siente que hay apoyo? Tenemos el apoyo, sí hay apoyo. Porque cuando usted me dice, no podemos entrar, yo siento que usted trabajara solo y que no hay fiscales, no hay una... No, le explico, es que no todos los operativos siempre van con los... tenemos que ir con fiscales. Yo le estoy explicando en casos específicos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la investigación y tenemos centrado el punto, lo que tenemos, ya. En ese caso sí nosotros necesitamos al fiscal, coordinamos y el fiscal está presente. Perfecto. Entonces tenemos el apoyo, no hay, sin duda. Porque hay casos, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer otras intervenciones, pero... No se requiere fiscal, se requiere más de comercialización. Nada más los entes que autoridades que nada son más, parte sí. De ahí. Son casos que no revisten, digamos, no, ni inclusive a veces ni la policía. Sino va ¿Cuál es el número del Serenazgo para que la gente pueda...? Porque hay gente que me llama y me dice, Jorge, el Serenazgo lo llamamos, lo recontrallamamos y nunca contestan. No, lo que pasa es lo siguiente, nosotros atendemos todo, inmediatamente todas las llamadas. Antes que avance. ¿Cómo estamos con el Serenazgo? ¿Es de Sechura o es de la provincia? El Serenazgo es de la provincia. ¿Del distrito o de toda la provincia? De toda la provincia. Una gran limitación. Una gran limitación con poco personal para poder esto... O sea, nosotros apoyamos, por ejemplo, cuando hay que ir a intervenir a Prachique, vamos a Prachique. Cuando hay que ir a Mayor. Cuando tenemos que ir a apoyar a los distritos, vamos. Van. ¿Como apoyo? Sí, inmediatamente. Pero, digamos... Cuando no hay el operativo que hay que hacerlo, nosotros tenemos la responsabilidad de la seguridad de Sechura. Ya. Solamente para operativos salimos fuera de la jurisdicción. Solamente. Cuando hay una convocatoria, hay un trabajo organizado. Hay un trabajo. Pero... Y no podemos salirnos de la jurisdicción. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿los teléfonos? Los teléfonos tenemos el 97-57-16-817 o al asterisco 026-29-73. Despacio para que la gente apunte, saque su lapicero, saque su papel o en el mismo móvil aproveche para apuntar porque estos números nunca deben salir. 97-57-16-817, asterisco 026-2973. Asterisco 0. 26-2973. 2973, muy bien, es el RPM. Yo he intentado llamar de noche, así en horas nocturnas, llamar al Serenazgo y son pocas las veces que me han podido contestar. Igual, la policía es otro caso, no contesta nunca. Lamentablemente porque justamente aquí en esta zona siempre suceden peleas, broncas, es de todos los fines de semana. Yo le digo, señor Jorge, que bueno, será una coincidencia, pero nosotros somos los primeros en las intervenciones.
No sé, yo sé que tiene mucho trabajo. Y somos los primeros en intervenciones porque nosotros atendemos las llamadas. Porque si no atendiéramos, no fuéramos los primeros en hacer las intervenciones. En todas las intervenciones, de accidente, de todo lo que se da. Este número que usted manifiesta es el número de la base. No, está en el vehículo. ¿En el vehículo? En el vehículo se monitorea, está a las 24 horas. Ahí está. Ya. Si tenemos un problema en tal sitio, el vehículo, al lugar de demorar un minuto, a dos minutos. Y entonces ya sé que si no me contesta, ya sé dónde está ese celular para. Sí. Sí, ya sé ya. Y le invitamos a la población de que llame. Ya. Que muestre si hay alguna queja. Nosotros estamos actuando con el estricto respeto de los derechos humanos de las personas, porque antes había quejas y hoy ya no existe. De maltrato, sí. De maltrato. Hoy ya no existe eso. Yo soy uno de los primeros que todos los días estoy capacitando al personal. Capacitándolo. ¿Cómo es la intervención? ¿Cuándo se debe intervenir y cuándo no se debe intervenir? Muy bien, señor Melchor Reyes, muchísimas gracias, agradecerle por su participación. El tema de la seguridad es amplio, complejo, ya por lo menos creo que los que nos están viendo se dan cuenta que no es nada fácil. Hay un problema de vacío legal, hay un problema de limitaciones, de funciones, porque el Serenazgo no es la policía, el Serenazgo es un ente de prevención y la verdad es que la gente ya no confía mucho en la policía, que más prefiere hasta el mismo canal y hasta la Serenazgo que actúen. ¿Por qué? Porque no sé qué problema tendrá la policía hasta el momento. Y eso es otro tema que también en algún momento lo vamos a tener que tocar. Gracias. ¿De alguna forma algún mensaje especial antes de culminar? Sí, a la población, que tenga confianza en su Serenazgo. Nosotros estamos inmediatamente para apoyarlo en todo lo que sea necesario. Y también tenemos la unidad móvil en caso, a veces hay casos de emergencia que se presentan, que no tienen a veces los recursos para llevar un herido o un familiar a Piura, ahí está la unidad móvil. ¿Ustedes cuentan con personal calificado para atender a una persona herida? Sí, hemos preparado gente. Sí, ya, muy bien. Bien, gracias a usted, no se vaya, aquí esté todavía con nosotros. Antes de despedir, quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Premarsec, al Frente de Maricultores Techura, que vienen trabajando en la defensa de la bahía, al señor Santos Valentín, candidato por el Movimiento Techura Roma y Progreso, que también está auspiciando este programa. Tengo la encuesta de Luna Consultores y esta encuesta dice lo siguiente. Parece que no se mueven los numeritos, se han quedado congelados. El señor Arevalo tiene 44.7%. En caso de que las elecciones fueran mañana, dice Armando Arevalo, 44.7%. Santos Crevalú, 21.2%. Bernardo Paso, 20.4%. Pancho Ayala, 1.8%, ninguno no sabe, un 11.9%. Esta encuesta se ha realizado en el mes de abril, según lo que tenemos aquí, abril 2014, debe ser encuesta de opinión pública, abril 2014. Luna Consultores, entonces los márgenes no han variado mucho, que digamos, los números también en la otra encuestadora, Ixel, también se mantienen dentro de los mismos parámetros, punto menos, punto más, pero están dentro del 40%. No se vayan a piconear, empiecen a trabajar, en hacer buenas estrategias y a trabajar. Todos los candidatos tienen oportunidad de hacer algo. Llegamos al final, nos reencontramos el día miércoles, tenemos una entrevista muy especial. No se lo pueden perder. Muchas gracias.